mis algarrobos verdes. Verdes mis algarrobos verdes. Verdes como la fe de la esperanza. Entre sus ramas se columpian nidos, formados por las aves en su andanza. Verdes mis algarrobos verdes. Una tras otra, su sombra indominante. Debajo de ese espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Debajo de ese espléndido ramaje, si está su cuerpo un triste caminante. Pasan las aves en continuo vuelo, una tras otra transportan en su pico las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando baja el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro. Un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Pasan las aves en continuo vuelo, una tras otra transportan en su pico las hojas secas lanzadas por el viento, las algarrobas caídas en el suelo. Entre los troncos de mis algarrobos, con gran locura serpenteando baja el río. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Una cabaña, un candil, un perro lobo y una cholita que adoro con delirio. Entre los troncos de carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos. El amor es comprensible, el amor es el amor no es grosero, no es egoísta, el amor no acaba nunca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a cantar como respuesta, ustedes saben el canto, yo sé que muchos niños también en el colegio les enseñan estos cantitos. Y los mayores también, se lo sabemos, vamos cantándole a Cristo. Alabaré, 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 alabaré. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor, gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Tanto que el Señor abrazará, tendrá un hijo, será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, se casó con María. Había zapatas en fuegos. Que trabaje en la administración de esta empresa, Recursos Humanos. Ingeniero Rómulo Alba Robles, encargado de la economía de la empresa. Periodistas, padres de familia,
madres de familia, niños, veo también algunas personas notables, como el que fue Alberto Valdera, ahora exalcalde de Romero, cargado de transporte, de personal, también lo veo por acá, y ustedes, lo de la empresa Arena Verde, de miles y miles de años de existencia. Pero que nunca hubo una siembra por estos lugares. Y por primera vez, esta misita es histórica en todo caso, se celebra a favor, pidiendo la salud de cada uno de ustedes, pidiendo el éxito, el porvenir, el triunfo de cada uno de ustedes, especialmente los más pequeños que van creciendo, los trabajadores, porque el trabajador es parte importante también de la empresa. Trabajadores y dirigentes, dirigentes y trabajadores, un solo puño, una sola familia, más beneficios y que se beneficien más pobres. Roguemos al Señor. Acepta, Señor, estas oraciones que te presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tu espíritu malo, entra Cristo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa, el cáliz, te dio gracias. Lo pasó a los discípulos diciendo: tomad y bebéis todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, bendice, Señor, estos lugares, bendice a los trabajadores, a los niños, bendice a toda persona que venga por aquí. Haz crecer a tus hijos en progreso, en santidad. Que nunca les falte el pan de cada día. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, a todos ustedes por haber acompañado esta misita como un anticipo de la Navidad y el nacimiento de Jesús. Vamos a ponernos de pie para terminar la oración. Al mediodía las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? A ver, los niños, levanten su manito. Todos los niños, levanten su manito. Y intenten aplaudir un poco en la canción, a ver. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Todos nos contagiamos. Demos gracias al Señor. Un aplauso para la Virgen Santísima. Viva la empresa Arena Verde. Viva sus trabajadores, sus dirigentes. Que siga adelante, que haya dinero. Allá para todos, para los trabajadores, trabajo para los pobres. Gracias. Invitamos a mi compañero Rulitos, pero primero, con un fuerte aplauso, pues. ¡Hola, niños! ¡La palma, la palma! Ay, no me asordéis, pues. Vamos para acá, todos vamos para acá. Vamos para acá. Vamos con el payasito, mi amiguita Eli. Vamos a presentar también al... Ahí, saluden al ingeniero, pues, saluden al ingeniero. ¿Ok? De ahí... No, no les da juguetes. Si no, no les da juguetes. A ver, a ver. A ver, vamos a llamar al Papá Noel. Cuando yo cuente a las tres, ustedes van a gritar. Uno, dos, tres, usted grita. Su micrófono es... Ya, yeah, ok.
Hola, chicos. Hola. 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 Más fuerte, más fuerte. Hola. Bien. Hoy día hemos querido festejar en esta oportunidad un día que es muy importante para toda la comunidad de los niños. Y queremos celebrar la venida de nuestro Señor Jesús, quien nos acompaña permanentemente en nuestra vida diaria. En este evento, ¿no?, vamos a departir con todos ustedes, los niños, los papás que trabajan con nosotros, nos formamos toda una gran familia, y con quienes vamos a celebrar este día tan especial. Acá Papá Noel nos va a repartir una serie de regalos a todos y vamos a tener un día festivo de mucha importancia y recordación para todos ustedes. No les quiero hablar de estos temas, simplemente me quiero referir a que vamos a pasar un buen día y lo vamos a festejar bien como se debe en este día particular. Lo queremos mucho y a todas las mamás y a los papás también. Quiero que tengan presente que este tipo de celebridad, de evento que desarrollamos hoy día, lo vamos a mantener todos los años. Queremos de que todos participen activamente en este tipo de festejo que esta compañía va a auspiciar de forma periódica, conforme también lo hemos hecho en el anterior momento con el tema de la bicicleta, que también va a ser todos los años. Así que te dejo a ti que sigas conduciendo la programación. Okay. A ver, esas palmas, a palmas fuertes. Muchísimas gracias. Ahora sí puedo jugar con todos los niños. Nadie me va trayendo todos los regalos. ¡Feliz Navidad! Bien ronco ese Papá Noel hoy. Ya no importa. Ahora sí, vamos, Dios, que me pone la número dos. La número dos. A la una, a la dos y todos vamos a ver. Y dice... Bailar. Más atrás, más atrás. Dígame, usted entrevístala por acá, venga. Por... ¿Qué quieres hacer cuando sea grande? Doctora, ingeniera, abogada, marín. Muy bien, eso es lo que quiere hacer. Ser muda. No habla, pues, a ver, habla bonito. ¿Eh? Doctor. ¡Aplauso para la doctora! ¡A ver, aplauso! ¡Qué bonita, doctor! ¡Ay, ay, ay! ¿Su nombre, caballero? Milson Javier. ¿Cómo? Milson Javier. ¿Milson Javier? ¡Ay, ah, ya! ¿Cuántos años tienes? 11 años. ¿11 años? ¿Tan chiquito? ¿11 años? ¿Sí? ¿No me engañas? Ya 11 años. ¿Tú cuando quieres hacer grande, qué quieres hacer? ¿Doctor, abogado, ingeniero, doctor, chelero, marihuanero, ratero? Ingeniero. ¡Aplauso para el ingeniero! ¡A ver, aplauso! ¡Otro ingeniero! ¡Ingeniero! ¿Le sacaron la... ¿A su nombre? Liliana. Liliana, ¿es su hijo? ¿Cuándo ha nacido? El 25 de marzo. Ah, no, entonces no le damos chocolatada. Ahora sí. Bueno, vamos a ver globitos ahí adentro. No hay globos hoy. Entonces vamos a jugar al concurso del baile. Doctor, DJ, el DJ del sonido, ¿tiene el nene malo? ¿No tienes? Uy, no tiene nene malo. Más atrás. Me pone la número uno, DJ, ok. ¡Eso! ¡Senta, licencia! ¡Abajo, abajo! ¡Eso! ¡Ay, si yo te
pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Bailando, bailando! Igualito que ella, igualito! Igualito que el papá no es! Ustedes no, ustedes no, ustedes no van a ir más. Sábado, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. A ver, vamos por acá. ¿Una colorea o usted solo? Vamos por acá. Buenas tardes. Dígame, ¿cuál de los... Siéntese, 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 para que puedan ver. Ahora sí. Dígame, ¿cuál de los cuatro ha bailado bonito? El último. El de gorrito. De los Maxi. Dígame y usted cuál de los cuatro ha bailado un bonito. El claro. A ver, un aplauso para ella. No lo bajes, si lo pierdes. Tú también levanta tu mano. Eso, no lo bajes. No lo bajes. Gracias. Firmador, usted, dígame cuál de ellos. Dígame cuál de ellos cuatro ha ganado. Baje, baje, baje. El de polo azul. El de polo azul. ¿Cuál? Ah, la niñita. Sí. Ay, ay, ay. Levanta la mano tú. Amiguita, levanta, levanta. Vamos por acá. ¡Calla! Okay, buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame cuál de los cuatro baila bonito. Niño de gorro. ¡El niño de gorro! ¡Levante la otra mano! ¡Tenlo ahí! Si lo bajas, pierdes. Vamos por acá con los caballeros. A ver, buenas tardes, mi estimado doctor. Diga rápido. Buenas tardes, dígame cuál de los cuatro baila bonito. Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, papá Noel. ¿El gorrito azul? Ya no se nos dame. Ya, ya. Ya, rapidito, ya, para que él baile rápido. Si yo te digo lento. Si yo te digo lento, tú lento, baila lento. Si le digo rápido, rápido, ¿ya? Yo te regalo, vamos por acá. Papá Noel, tráigame un regalito para hombre. ¡Música! ¡Bailando! ¡Mosa! 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 ¡A ver si lo hacemos más lento! Déjame que te cuente, limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento.
A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la veda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la